Una historia llena de drama, odio y muerte es la que está viviendo Jacinto Esteban Alcántara, quien el pasado 24 de junio lloró el asesinato de su esposa Iris Judith Celedón Celedón, de origen nicaragüense, y su bebé de apenas 20 días de nacido, quienes fueron atacados a disparos mientras se encontraban en la sala de su casa, en una residencial en el municipio de Choloma. En ese momento, unidades comenzaron las investigaciones y encontraron un drama de desamor y odio. Iris Judith había recibido amenazas un día antes por parte de Erika Yasmín Manzanares, expareja de Jacinto. Así lo confirma el portavoz del Ministerio Público. En reiteradas ocasiones había amenazado a la nicaragüense, supuestamente porque su esposo había hecho vida marital con esta nicaragüense, y en varias ocasiones la había amenazado. Horas antes del hecho, llegó la joven Erika hasta la vivienda de la víctima, a quien le manifestó que efectivamente le iba a asesinar por haber hecho o quitado su pareja. Acción que se concretó un día después, y todos los elementos que recopilaron apuntan que ella es la principal sospechosa de este doble crimen. Pero esto no quedaría en amenazas. La línea de investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal apunta que ella planificó y fraguó que sicarios acabaran con la madre y su bebé. Bueno, hay elementos que apuntan de que esta sospechosa en varias ocasiones delante de la gente amenazaba, en este caso, a la ciudadana nicaragüense. Incluso hay testigos que la vieron un día antes llegar a la vivienda de la joven nicaragüense, a advertirla, amenazarla de que la iba a matar. Desde luego que hay otros elementos que también que se compaginan con la investigación, y a ella la supone como principal sospechosa, tanto por esta acción intelectual como la acción material. Jacinto Esteban Alcántara habló para HCH y confirma que había un antecedente lleno de amenazas, donde Erika se había ensañado con la joven nicaragüense. Hay un antecedente, ¿verdad? Nosotros, en mi relación anterior, habíamos roto nuestro vínculo, ¿verdad? Manteníamos siempre el vínculo familiar, papá, mamá, y pues ahí toda la información ya la tiene la autoridad competente, ¿verdad? Todos los antecedentes. Figurando como supuesta autora intelectual de un doble crimen, Erika intentó este martes 4 de julio abandonar el país. Sin embargo, una alerta migratoria provocó que fuera capturada por la ATIC y trasladada al Ministerio Público, mientras en las afueras su padre la defendía a capa y espada. Hermano, en estos momentos, ¿por qué mandó ordenar que le dispararan a la madre? Bueno, vamos en estos momentos. ¿Cómo sabe? Eso, no, le consultamos. ¿Está involucrada ella? ¿Está involucrada ella? ¿Cómo sabe? ¿Está involucrada ella? ¿Es inocente ella? ¿Es inocente ella de lo que se le acusa? Es inocente. Sí, es inocente. ¿Usted es familiar de ella? Es el papá de ella. ¿Por qué la acusan? ¿Por qué la acusan de esto? Porque tranquilo, solo para que usted pueda aclarar. ¿La están acusando ella? ¿No sabe por qué la están acusando ella? No sé. ¿No sabe usted? No sé. Ella intentaba salir del país. Sí. ¿Por qué sabe por qué la ligan entonces a este crimen? Usted como padre, ¿qué puede defender? No te puedo decir nada. Vigilar a ver qué sucede, y pues nosotros nos vamos a estar en comunicación con los medios de comunicación hasta que se haga justicia. El Ministerio Público asegura tener en su poder pruebas que serán presentadas ante los juzgados. Para HCH, le informó Zulicalix, acompañada por Oscar El Bolita Perdomo, en cámara.